Hola a todos y a todas. Gracias por asistir a esta sesión informativa que continuamos siguiendo ya una tradición que viene de lejos y sobre todo enfocada en este nuevo periodo. Como sabéis, ya pasó la convocatoria del 2021 y ya estamos en esta nueva andadura del 22. Ha habido ciertas especificidades que nos tienen un poco quizá un poco sorprendidos porque de hecho esta nueva convocatoria se ha convocado sin saber efectivamente los resultados de la convocatoria del 21. Pero como afortunadamente tenemos interlocución, yo iba a ver un caso que lo va a ilustrar con algunos de los solicitantes, bueno, pues ya sabemos que están en proceso de formalización de la firma de su tratado. Y entonces, bueno, pues hemos creído que era oportuno convocarla ahora. Sabemos que tenemos poco tiempo porque el deadline, la fecha de entrega de proyectos es el 31 de este mes y bueno, pues teníamos prisa por haceros llegar un poco toda la información de la que disponemos y como ya sabéis, que eso es una de nuestras marcas de la casa, aterrizando con un caso práctico, que en este caso va a ser, y ya agradezco de antemano a Laura Bartolomé de la Fundación Galadalí, que es uno de los proyectos beneficiarios que os he adelantado, nos he informado que ya les han hecho la comunicación y que bueno, pues todo esto tiene su proceso burocrático. Entonces, bueno, básicamente la jornada va a constar, como viene siendo tradicionalmente, de una parte teórica que nos encargaremos Isabel, que ya la conocéis, que está aquí en la oficina, y yo mismo. Luego habrá una parte dedicada más a los aspectos formales, a cómo abordar el formulario y concretando también algunos puntos del presupuesto, que sigue siendo algo que sabemos que os da cierto quebradero de cabeza. Luego habrá un turno de preguntas, porque esta es la parte teórica, y luego ya pasamos al caso práctico, que también será precedido de otro turno de preguntas, que entendemos que ya más enfocadas pues a Laura, que es la que va a encargarse de esa presentación. Aprovecho pues para volvernos a encontrar, estamos aquí casi los de siempre, afortunadamente, una nueva incorporación, Ángela, que es una nueva compañera, pero que va a estar un poco en el control. También está David, un compañero suyo, que es el que se va a encargar de toda la gestión del webinar. Y bueno, pues casi doy la palabra a Isabel, que nos va a hacer unas recomendaciones de aspecto puramente técnico, de cómo intervenir, de cómo vosotros podéis incorporaros al chat. Y a partir de ahí, pues ya empezamos con lo que es la jornada propiamente dicha. Así que Isabel, cuentas un poco cuáles son ese tipo de recomendaciones. Hola, buenos días a todas y todos. Gracias por participar en este webinar. Dos cuestiones básicas. En el turno de preguntas tenéis la opción de hacer la pregunta a través del apartado de preguntas y respuestas que encontráis en la plataforma, no en el chat. En el chat vamos a ir compartiendo información general. Las preguntas que queráis realizar será a través de este apartado. Y si hay personas que prefieren hacerla de viva voz, simplemente levantad la mano y os daremos paso. Como ha comentado Augusto, va a haber dos turnos. Un primer turno tras nuestra presentación de las características generales y luego al final de la sesión. Y también recordaros que al final lanzaremos una encuesta y os pedimos por favor que colaboréis, que la rellenéis, porque es información que nos ayuda muchísimo para la organización de nuestras actividades. Así que nada más, le doy paso a Augusto. Bueno, pues vamos a empezar ya con la presentación. Simplemente ver un poco las especificidades. Ya sabéis que muchos de vosotros nos habéis contactado, incluso algunos que ni yo, no lo habéis hecho, con el objetivo de ver qué pasaba en esta nueva convocatoria, porque es verdad que, como os mencionaba, ha tardado en publicarse. Efectivamente, os recomendábamos, os sugeríamos que tuvierais como modelo la convocatoria anterior, incluso reenviábamos algunos de nuestros webinars que son prácticamente vigentes porque realmente los cambios han sido muy pequeñitos y casi anecdóticos. O sea que los que habéis estado bregados en la convocatoria del 2021, pues. ¿Sí? ¿Pantalla completa para la presentación? Sí. Estamos, ya sabéis, que esto es lo de aquí. Gracias. Estamos en el directo. Bueno, sigo con la reflexión esta de que
los que ya teníais algo y por cualquier razón no pudisteis presentarlo, pues sabéis que lo podéis hacer porque efectivamente, como os decía, los cambios son bastante anecdóticos. Entonces, bueno, pues simplemente ya empezamos a ver cuáles van a ser un poco digamos, los condicionamientos, los requerimientos, las condiciones, los países participantes. Como os decía, lo vamos a hacer un poco a la limón entre Isabel y yo, y luego ya entraríamos en la parte más técnica. Bueno, pues, ¿qué es el programa Europa Creativa? Siempre lo decimos en nuestras presentaciones, que por cierto, ahora ya os adelantamos que ya pueden ser físicas, que ya empezamos a viajar con precauciones, pero que ya se nos ha pasado un poco la época solamente de los webinars, que ya recibimos también en la oficina, en el caso de que quisierais alguna reunión física también la podemos llevar a cabo, aunque, bueno, estamos combinando lógicamente lo virtual con lo presencial. Entonces, bueno, pues efectivamente los objetivos, como decía, si diéramos pasáramos el micrófono a los que estáis hoy aquí, seguramente podríais perfectamente identificarlos, porque ya estáis en esa línea de salida de lo que es un proyecto de cooperación cultural transnacional. Está claro que nosotros nos movemos en este escenario. Los que están en otro tipo de ayuda, sea de comunidades autónomas o sea de ministerios, sabemos que se mueven en otras coordenadas. Pero bueno, los que estamos aquí, pues los objetivos son priorizar y reforzar la capacidad del sector cultural a nivel transfronterizo e internacional. No obstante, este es un programa europeo. Hablamos de la capacidad. Ya os adelanto que ya la semana que viene vamos a tener un seminario de capacitación. Hemos creído que la secuencia tenía cierta lógica. Hoy una información más de tipo global, más de teórica y más para entrar en detalle de qué es lo que pide la convocatoria, cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos, y luego ya un taller que hemos identificado que puede ser de vuestro interés. En este caso lo llevará un experto, es un taller de capacitación en el que vamos a abordar el tema de los mercados de impacto. Luego, al final de la jornada, si queréis, os lo avanzamos con más detalle, pero que sepáis que respondemos en la medida de nuestras posibilidades de la oficina a eso, a reforzar ese nivel transfronterizo y a capacitar al sector con los topics y las prioridades que marca el programa. Luego, la circulación y la movilidad transnacional. Si os dais cuenta, todo se reenvía, no se reenvía a los mismos objetivos, el acceso y la participación de la cultura y las audiencias, que ya sabéis que es otro de los temas claves en el programa, la resiliencia después de una pandemia, no es gratuito, como el sector ha reaccionado y hay informes muy, muy elocuentes de qué es lo que ha pasado en cada país con este acontecimiento sobrevenido. El tema de las identidades, nosotros, aprovecho la ocasión, pero para la mayoría de vosotros lo sabéis, gestionamos dos programas europeos, este programa Europa Creativa guión Cultura, ya sabéis que tiene el otro subprograma, que es el programa Media, con el que trabajamos conjuntamente, que tiene sus oficinas en diferentes territorios, pero bueno, nosotros nos encargamos del subprograma Cultura. Pero también llevamos un programa que es el programa de Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, CER, en inglés. Este programa tiene una primera prioridad, que es valores europeos. Ahora, tal y como está el patio, lo podemos entender muy bien. Bueno, pues la cultura también se apunta un poco a este tema a través de las herramientas que tiene, que es la propia cultura. Es cómo contribuir a la identidad europea a través de la cultura, que es algo que es absolutamente obvio y comprensible. Bueno, como dar paso a las organizaciones, ya lo veremos, tenemos buenas noticias en ese sentido, las teníamos en la convocatoria anterior, las tenemos en esta, los porcentajes de cofinanciación se han incrementado, sobre todo en los proyectos de pequeña escala, que es lo que nos ha puesto de muy buen humor, y luego, claro, como todos los programas europeos, este programa Europa Creativa Cultura y también el de Media tienen que contribuir a la estrategia de la Unión. Los proyectos tienen que tener dos dimensiones. Yo siempre digo que prefería alternar un poco el orden de esta diapo. Pondría por delante la dimensión artística y cultural. Estamos en proyectos culturales, netamente culturales. Tenemos el ejemplo de esta mañana, pero es ahí donde estamos nosotros. Y luego estos proyectos culturales tienen una dimensión económica. Lo sabemos claramente. También tenemos estadísticas, informes que hablan del potencial económico de la cultura. Y hay que tener en cuenta estas dos dimensiones a la hora de efectivamente poner en marcha un proyecto. Tenemos seis líneas de financiación, nos vamos a concretar hoy, lógicamente, la primera, que es la que nos convoca hoy, la de proyectos de cooperación, cuya convocatoria, como ya he adelantado, será el 31
de marzo, y que si viéramos que no lo tenemos porque el tiempo es el que es y no tenemos, no podemos explayarnos demasiado, pero de la galleta, es decir, del presupuesto destinado a todo el programa, a todas las líneas del programa, mejor dicho, siempre, lógicamente, es la línea de cooperación la que se lleva más, porque es la más, lógicamente, la que tiene más impacto entre vosotros, entre los gestores, entre los operadores culturales. Pero no hay que desestimar que hay una línea de circulación de obras literarias, antiguamente la que llamamos producción literaria, una de plataformas, una de redes, una de orquestas paneuropeas con un buen resultado en el convocatoria anterior, me dan muy poquitas y hay un caso que conocemos bien que fue seleccionado, y la sexta es la del movilidad, que es algo que siempre solemos insistir, que muchos de los que nos hacéis consultas y os acercáis a la oficina o nos contactáis, pues tenéis un proyecto más bien de movilidad pura y dura, y os tenemos que desalentar, en el sentido que siempre decimos que el programa de Europa Creativa, su ambición es bastante, digamos, su dimensión es bastante más ambicioso, no va a financiar una sola movilidad. Bueno, pues para estos tipos de proyectos también hay la convocatoria de Iportunos, que se va a convocar y que tendremos, por supuesto, al tanto, y como en ocasiones anteriores, haremos un webinar ad hoc. Bueno, entramos ya directamente en los proyectos de cooperación. Lógicamente, tienen que ser proyectos transnacionales. Insistimos siempre, desde el origen de los tiempos, que el tema del partenariado, lógicamente, es crucial, porque son proyectos en consorcio, y que ese partenariado tiene que responder a criterios de oportunidad, no de oportunismo. Es decir, que cada socio o miembro de este consorcio tiene que contribuir en la medida de su know-how, de su trayectoria, de su potencial profesional. No hay cuotas ni por norte, ni por sur, ni por sectores, ni por no sectores. Son las mejores, digamos, propuestas las que van a ser seleccionadas. Entonces, en ese sentido, tenéis que diseñar un proyecto en el que todos los socios, todos los miembros de este consorcio que mencionaba, pues contribuyan de tal manera que el resultado pues sea un proyecto compacto y, bueno, pues una serie de password donde cada pieza encaje perfectamente. Solemos decir, y esto también lo enfatizamos, antes de que se produzca, ponemos la venda antes de que se produzca la herida, no os obsesionéis con los proyectos en que todos los socios, obligatoriamente, pues por supuesto que tenemos muchos casos de proyectos que todos los socios son entidades similares, con el mismo perfil profesional. Puede ser que sí o puede ser que no. O sea, que no tengáis ningún prejuicio en incorporar a vuestro partenariado entidades que no son con las que vosotros trabajáis normalmente. Pues un grupo de teatro puede incorporar una fundación, puede incorporar una empresa, puede incorporar una asociación, siempre que esta asociación, esta empresa, esta fundación contribuya a la implementación, a una faceta de la implementación del proyecto. Como vamos a ver que los objetivos van a ser, pues es lo que acabo de mencionar, desarrollo de audiencias, va a haber también una importancia a los marcadores de impacto, a un buen plan de medios, pues podéis incorporar entidades que desarrollen estas tareas, bueno, pues de la mejor manera. La posibilidad, lógicamente, de la coproducción y la cooperación, siempre con esa, digamos, esa coordenada de la innovación, que también es crucial en el programa, el acceso a las obras culturales europeas, y lo de que el proyecto puede implicar uno más sectores. Es verdad que lo decimos, pero tener una cierta cautela, porque es muy tentador lo de que el proyecto sea de artes escénicas y artes visuales y un poco de patrimonio, y es así, pero esto complica la evaluación, como sabéis, que ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Estos proyectos se evalúan por dos evaluadores independientes, que lo van a hacer cada uno en su ordenador, que lo van a negociar y que van a dar una nota. Entonces, encontrar un evaluador para un proyecto pluridisciplinar es más, si lo es, lo es, por supuesto, y no hay nada que decir en contra, pero si hay un sector que es prioritario, es mejor que cliquéis, o no que cliquéis, que desde el primer momento planteéis que el proyecto va enfocado, alineado con este sector, aunque adicionalmente tenga otro tipo de acciones. Bueno, ya sabéis que tenemos tres platos en este menú, afortunadamente, que antes solamente teníamos dos, que son los proyectos de pequeña, de mediana, esta es una novedad, y de gran escala. Los proyectos de pequeña escala requieren la participación de tres socios de tres países, lo decimos, pero cada día nos seguimos encontrando, quizá con este malentendido, tres socios de tres países. Cada país puede llevar varios socios, pero contaría solo con uno. Es decir, tres
Un parte medio puede ser de 10 y de 3 países, porque cada país puede llevar más de un socio. Os recomendamos, lógicamente, que si puede ser más de 3, mejor. Si hay algún problema con uno de ellos, pues siempre hay uno de repuesto. Y sabéis que la cantidad máxima que podéis solicitar es de 200.000 euros, lo que supondría, estos 200.000 euros, supondría el 80%, y esta es la buena noticia, porque los que tengáis memoria sabéis que en el periodo anterior eran 60%, el 80% del presupuesto global. Es decir, que vosotros tenéis que garantizar en cierta medida ese otro 20%. ¿Cómo lo hacéis? Pues lo desglosáis como queráis. Ya sabéis que no hay ninguna norma que articule esto. Se supone que el líder suele contribuir con una mayor cantidad, ya que tiene más músculo financiero, pero esto, insisto, que lo desglosáis como queráis. De esta primera categoría se pasa a una segunda, que pasa de estos 200.000 euros a 1 millón, y aquí ya no son 3, son 5, ya no se financia al 80, se financia al 70, y bueno, entramos en otro ámbito. Sí que tenemos algunas estadísticas del año pasado y esta tuvo mucho impacto, es bueno que lo sepáis, porque es verdad que había proyectos que les quedaba cortito el pequeña escala y grande el de gran escala, porque ya apostaron por esta propuesta intermedia. Y ya pasamos de 1 millón a 2, y ya entramos en la escala superior o gran escala, y ya no se exigen ni 3 ni 5, sino 10, y ya no se cofinancia ni 80 ni 70, sino 60. Y bueno, pues estos van de 1 millón a 2, ya sabéis que aquí es verdad que ya el proyecto tiene un mayor calado, ya tiene mayor potencia, y bueno, si lo tenéis, por supuesto que os animamos a que lo solicitéis. Si recordáis, de nuevo hago llamada a los históricos, pues en el periodo anterior se pasaba de la pequeña a la grande y ahora tenemos esta empresa. ¿Cuáles son los, digamos, los requisitos? Pues tenéis que ser entidades legales, públicas, privadas, asociaciones, fundaciones, empresas, profit, non-profit, siempre que estéis establecidos legalmente y registrados en uno de los países participantes. Tenéis que tener ese PIC, que ya sabéis que durante todas nuestras presentaciones hacemos una pequeña presentación específica para cómo darse de alta. Hoy no va a haber tiempo, pero tenemos montones de documentación, incluso os lo podemos enviar, porque tenemos tutoriales y webinars donde lo explicamos. El partenariado mínimo que acabo de mencionar de 3, 5 y 10. Y solamente el coordinador, ya lo sabéis, solamente el coordinador tiene que tener 2 años de existencia a fecha de entrega del proyecto, es decir, a fecha del 31, al este caso, lógicamente, el 31 de marzo. El coordinador, líder o jefe de filas, nosotros le llamamos coordinador. El resto os podéis haber registrado pues hace mucho menos tiempo. ¿Cuál? Y bueno, por supuesto, las actividades elegibles, que son casi todas las derivadas de la implementación de un proyecto. O sea, que si veis cuál es lo que va a ser elegible, la subcontratación, todo eso va a ser financiable, lo veremos luego cuando hablemos de del formulario y del presupuesto. Dos novedades, y daros cuenta que tenemos aquí dos puntos de exclamación, dos warnings bien claros. En los autónomos pueden participar, ya sabéis que era la gran cuestión y la gran reivindicación por la que os hemos alentado mucho desde esta oficina, tanto física como virtualmente, que os movilizaréis, españoles con españoles y en cooperación con el resto de operadores culturales que se encontraban en la misma situación. Bueno, pues finalmente, y esta pregunta la hicimos personalmente aquí, nosotros desde la oficina, nos dijeron que sí, pero lo van a mirar con cierta precisión, es decir, que quieren que este autónomo, por supuesto, tenga su número NIF, tenga su número y que tenga una trayectoria acreditada, es decir, no dar la impresión de que se ha dado de alta, se ha dado de baja, es decir, le dan la posibilidad de incorporarse en calidad de socio a un partenariado, pero chequeando que, bueno, que es sólido y que tiene músculo y que puede perfectamente implementar o formar parte de un partenariado. Y la número dos, esta también lo hemos dicho en varias ocasiones, pues también dan cabida en calidad de socio a las organizaciones que no son industrias culturales y creativas. Si os dais cuenta, y yo sigo haciendo esta reflexión un poco también de abuelete, ya en el periodo anterior se dio la posibilidad de que se incorporaran efectivamente este tipo de organizaciones. La explicación yo creo que es bastante comprensible. El sector cultural, cada vez menos, y es muy obvio, pero adolecía o adolece, pero todavía, ¿no?, de cierta capacidad de abordar temas tecnológicos, y este tipo de organizaciones les ayudaba a dar esta, digamos, esta,
esta capacitación. Bueno, pues ahora ya no van a venir de fuera, ya no van a venir contratados, ya pueden formar parte del partenariado perfectamente en calidad de socios. También es uno de nuestros consejos. No hay nada más persuasivo para una organización que se implique en el partenariado. El listado de participantes nos lo han mandado hace muy poco, está actualizado, son los 27 Estados miembros, ya sabéis, el Reino Unido ya no es un país tercero, los países del espacio económico europeo y luego los que están aquí, que son Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, los que están aquí relacionados en esta diapo, si no aquí está el enlace con todos bien claros, y Georgia y Ucrania, imaginaros hoy un día como hoy lo de Ucrania, y sin embargo hay cuatro países que han mostrado interés en participar, Armenia, Túnez, Israel, cinco, Palestina y Turquía. Si recordáis, Túnez en el periodo anterior era país participante. ¿Qué quiero decir con eso? Que os decimos siempre que si tenéis algún proyecto donde que requiera la participación de uno de estos países, le incorporéis sin problema, porque a lo mejor cuando se resuelva ya ha firmado ese memorándum de understanding, porque eso ya sabéis que tiene que firmar un memorándum de comprensión, pasar por un proceso burocrático. Pero siempre que le incorporéis, siempre que sea uno más del mínimo requerido. De tal manera que si ese acuerdo no se ha firmado, bueno, pues se caería, pero digamos que el partenariado seguiría siendo vigente. Es decir, que si fuera un proyecto de pequeña escala, pues Armenia, Túnez, Israel, Palestina y Turquía fuera el cuarto o el quinto, si fuera de mediana escala fuera el sexto o el séptimo, y si fuera de gran escala el undécimo o el duodécimo. Pero vaya, que esperamos a que firmen estos tratados. Ahora doy la paso ya a Isabel, que va a encargarse de entrar ya de lleno en los criterios y en las prioridades, y a posteriori pues ya veremos el formulario. Te doy la palabra, Isabel. Muchas gracias. Bien, pues voy a compartir pantalla. Supongo que la veis bien. Bueno, pues relacionado con vuestros proyectos, los que vais a presentar a esta convocatoria, que como sabéis pueden venir de disciplinas desde las artes plásticas, escénicas, música, patrimonio, o sea, todas las artes, disciplinas culturales, a excepción del cine y el audiovisual. Son proyectos que pueden versar sobre estas temáticas, pero que tienen que dirigirse a algunas de las prioridades que os mostramos aquí. Esta convocatoria, bueno, perdonad que me he saltado los objetivos. Vuestros proyectos tienen que dirigirse desde esos ámbitos que he mencionado a alguno de estos dos objetivos. Tenéis que seleccionar uno de ellos, de hecho, dentro del formulario. Entonces, proyectos que fomenten la circulación y creación transnacionales, o proyectos que contribuyan a la innovación del sector cultural y creativo, mejorar la capacidad de los profesionales de estos sectores para contribuir al crecimiento y al talento a nivel de la Unión. Entonces, vuestro proyecto tiene que dirigirse a uno de estos dos objetivos, como he dicho. Aparte de seleccionar el objetivo, vais a tener que decidir hacia qué prioridad vais a enfocar vuestra solicitud. Tenéis que elegir al menos una prioridad de las seis que aparecen aquí. Por una parte tenéis el desarrollo de audiencias, que con vuestro proyecto queréis llegar a nuevos públicos, la prioridad de la inclusión social, de incorporar pues, a grupos infrarrepresentados y contribuir a esa diversidad, la sostenibilidad, inspirada pues, en ese Green Deal que ya conocéis, el Pacto Verde Europeo, y en esa iniciativa nueva que es la New European Bauhaus. La cuarta prioridad sería la digitalización, incorporar nuevas tecnologías a vuestro sector para bueno, incorporarlo al cambio que se está produciendo del entorno digital. La quinta, la dimensión internacional. Ya sabemos que estos proyectos todos tienen una dimensión internacional, pero en este sentido la prioridad se refiere a que de alguna manera con vuestro proyecto estáis contribuyendo a que, por ejemplo, organizaciones pequeñas que han solido trabajar a escala regional, nacional, etcétera, pues amplíen su campo de acción y puedan comenzar a trabajar a un nivel transnacional y europeo. Y la sexta, que es una novedad que se incorporó con el nuevo programa, es el enfoque sectorial específico. Este año
Ese enfoque sectorial específico va dirigido a una serie de sectores que se han identificado como que tienen unas necesidades propias y que a través de esta convocatoria pues, se quiere potenciar soluciones para responder a esas necesidades que se han identificado propias del sector de la música, del libro, de la arquitectura y del patrimonio. Estos cuatro sectores ya estaban presentes el año pasado y este año se han incorporado dos más, el de la moda y el diseño y el turismo cultural y sostenible. Entonces, si vuestro proyecto viene del mundo de la música, vosotros podéis presentaros, o sea, podéis seleccionar alguna de las cinco prioridades generales, ¿de acuerdo? O la prioridad del enfoque sectorial específico. Pero para seleccionar la prioridad del enfoque sectorial específico, tenéis que tener un proyecto que efectivamente vaya en la línea de ese enfoque que está destinado a la capacitación. Es decir, si vuestro proyecto de música va dirigido a la capacitación y responde, como vemos aquí, que hemos hecho un desglose, ¿no? De que, en qué sentido se habla de capacitación en estos sectores. Pues, por ejemplo, si el proyecto va dirigido a la creación, promoción, distribución y monetización para ayudar al sector a afrontar las tendencias actuales a nivel digital, técnico, etcétera, que sabemos que es uno de los sectores que ha sido más golpeado por la crisis, si va en esa línea, podéis seleccionar este objetivo. Pero si, por ejemplo, vuestro proyecto de música, pero estáis intentando llegar a nuevos públicos o estáis intentando implementar una estrategia de sostenibilidad en festivales o en la música en directo, tendréis que seleccionar la prioridad general. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. No podéis seleccionar el enfoque sectorial específico y al mismo tiempo el desarrollo de audiencias. No, tenéis que decidir muy bien a qué prioridad os estáis dirigiendo específicamente y esa es la que tenéis que seleccionar. Aquí os presento un resumen que no voy a entrar en detalle porque vamos un poco justo de tiempo, pero que sepáis que en la guía de la convocatoria, en este apartado de enfoque sectorial vais a ver, bueno, y si mi proyecto es de alguno de estos sectores, de la música, la arquitectura, el sector del libro, el patrimonio, la moda, el diseño y el turismo cultural sostenible, si me dirijo a capacitación, ¿qué entiende la convocatoria por capacitación? ¿Qué tipo de actividades son las que tengo que implementar en ese proyecto si elijo esta prioridad? Pues vais a ver un desglose, ¿no? A las que hacen referencia. Y también es importante que tengáis en cuenta, como os hemos marcado aquí, que en el apartado de por ejemplo, para el sector del libro, hay un informe que os puede ayudar mucho a la hora de presentar una propuesta relacionada con el sector del libro y con la capacitación de estas características que mencionan aquí, de reforzar el desarrollo profesional de los traductores, de facilitar la promoción internacional de obras, ¿no? De sobre todo fomentar también la traducción de obras de lenguas minoritarias. Para preparar esa propuesta tenéis además un informe que mencionamos aquí que es Translators on the Cover que os puede ayudar. Para otras disciplinas como la arquitectura y el turismo cultural sostenible, como veis en la pantalla, también hay informes que os pueden ayudar a elaborar la propuesta, ¿no? Pero lo que sí es importante es que veáis la capacitación específica que se exige para cada uno de estos sectores y a partir de ahí vosotros también decidáis si efectivamente queréis tirar hacia esa dirección o si, sin embargo, vuestro proyecto va dirigido a alguna de las prioridades generales anteriormente mencionadas. Es muy importante que en el diseño de vuestro proyecto y en la implementación abordéis las tres prioridades transversales que mencionamos aquí. La de género, la de la inclusión y la diversidad y de la de la sostenibilidad y el impacto medioambiental de vuestro proyecto. Es decir, al margen de que os dirijáis a alguna de esas prioridades que hemos mencionado antes, vuestro proyecto ha de contener sí o sí acciones dirigidas a abordar estas prioridades transversales y tienen que ser abordadas en todos los proyectos. Es un tema muy importante porque de hecho desde la agencia nos han comunicado que los proyectos presentados en la anterior convocatoria pues han mostrado bastantes debilidades en relación a estos aspectos, entonces que lo tengáis presente. A modo de consejos generales para que podáis afrontar estas prioridades en vuestro proyecto, pues como os comentaba, tenerlas presentes desde el primer momento, que vais a tener que, además de exponer cómo vais a desarrollar vuestros objetivos en función de esa prioridades que habéis seleccionado, cómo vais a abordar el tema del género, de la inclusión y de la sostenibilidad. Entonces, desde el primer momento, tenedlo presente porque lo vais a tener que mostrar a lo largo de toda la solicitud.
Algo que os puede ayudar por recopilar buenas prácticas y recomendaciones que existen, que comienzan a existir en relación al sector. Podréis incluir actividades de concienciación relacionadas con estas temáticas para cambiar ese mindset, esa mentalidad. Tenerlas en cuenta también estas prioridades a la hora de redactar los paquetes de trabajo, que mi compañera Carolina más adelante os va a explicar en qué consisten, y sobre todo eso, que sean actividades contextualizadas y coherentes con lo que se está haciendo en estas temáticas a nivel nacional y europeo. A modo de ejemplo, que a veces no mencionamos estas prioridades transversales y puede quedar pues, a nivel muy teórico, pues por ejemplo, vuestro proyecto, actividades o acciones que podéis llevar a cabo para abordar el tema del género y la inclusión diversal, y la diversidad, perdón, pues que tengáis un código de ética de conducta que inspire todas esas actividades, adoptar un plan de igualdad, valorar ese equilibrio, no solo ya a la hora de los participantes que puedan participar en las actividades de vuestro proyecto, sino incluso a la hora de contratar proveedores y servicios que necesitéis para él. Actividades que tengan esos enfoques en valores feministas, que de compromiso con la ciudadanía, y como os comentaba, que la participación artística y de las actividades, pues también haya grupos infrarrepresentados. Esto a modo muy rápido y como ejemplos prácticos, ¿no? En relación a la sostenibilidad y el impacto medioambiental, ¿qué acciones podéis incluir en vuestro proyecto para hacer frente a esa prioridad transversal? Pues, por ejemplo, hacer uso del tren cuando sea posible y limitar el número de vuelos, recopilar información que os permita analizar cuál está siendo vuestra huella de carbono y implementar medidas para poder corregirla, limitar el número de encuentros físicos siempre y cuando pues, sea posible, esté justificado, porque también es cierto que, bueno, que el encuentro físico es necesario y hay momentos en los que el formato ha de ser así, ¿no? Pero bueno, hay situaciones y actividades en las que quizá el encuentro físico no es necesario, ¿no? Reducir o reutilizar los residuos, etcétera, ¿no? El año pasado realizamos dos webinars relacionadas con estas prioridades transversales, que lo encontráis aquí, la presentación esta contaréis con ella, o sea que tendréis acceso a todos los links, etcétera, y os pueden ayudar también pues a entender mejor en qué sentido estamos hablando de incorporar este tipo de cuestiones en los proyectos, para tenerlo en cuenta a la hora de la elaboración de la propuesta. En relación a los criterios de selección y exclusión, ¿qué os van a valorar? ¿Qué van a valorar de vuestro proyecto? ¿Van a valorar, aparte de una serie de epígrafes que os voy a explicar a continuación, pues la capacidad financiera de vuestra organización, bueno, del consorcio, de ese consorcio compuesto por varios partners, por el coordinador y los partners, que sea pues estable, con suficientes recursos para llevar a cabo el proyecto, y muy importante también la capacidad operativa, es decir, el know-how que existe en ese consorcio, las cualificaciones del equipo, sus cualidades, su trayectoria, los recursos humanos con los que contáis, ¿no? Esta es una cuestión, la capacidad operativa, que se va a evaluar en el criterio de evaluación de Project Management, que hablaremos de él a continuación. Y al nivel de casos de exclusión, bueno, sentido común, ¿no? Si vuestra organización está en bancarrota, han cumplido con obligaciones tributarias, etcétera, pues quedaría excluida. ¿Cuáles son las novedades en relación con la convocatoria del año pasado? Bueno, a nivel de Policy Framework, hay que tener en cuenta que, bueno, que si en vuestros proyectos vais a tratar o incorporar de alguna manera temáticas relacionadas con combatir el antisemitismo o promover el legado judío, pues bueno, van a ser valorados. Esto no quiere decir que sean más valorados que las prioridades, simplemente que, bueno, que son temáticas a las que la comisión este año pues, le va a prestar especial atención. O, por ejemplo, proyectos que tengan en cuenta que este año es el Año Europeo de la Juventud y por lo tanto, pues quizás decidan trabajar más con grupos jóvenes, ¿no? Y público joven, juvenil. La convocatoria cuenta con un mayor presupuesto que el año pasado. El enfoque sectorial específico, como os he comentado, ha incorporado dos nuevos sectores, el de la moda y el diseño y el turismo cultural sostenible, y además ha aumentado el presupuesto dedicado a ese enfoque, porque dentro de la convocatoria, dentro de estos 68 millones, se ha decidido que un 20% vaya destinado a financiar los proyectos que se presenten bajo esta prioridad de enfoque sectorial específico. El año pasado era el 10% y este año es el 20%. Y en relación al impacto esperado, vais a ver a lo largo de la call y también dentro del formulario, que es muy importante que hagáis referencia a cuál va a ser
vuestra estrategia de difusión y explotación de los resultados. En este caso, este año lo indican como cruciales, ¿no? Que ya eran importantes anteriormente, pero hay como una llamada de atención en esta convocatoria. Duración máxima de vuestros proyectos, 48 meses. Todo funciona a través del sistema de lump sums, de cantidad tanto alzado por World Package, que mi compañera Carolina lo explicará mucho mejor que yo. Existe la posibilidad del apoyo financiero a terceras partes a través de, bueno, convocatoria de premios y de becas con un máximo de 60.000 euros por tercera parte. Y en relación a la prefinanciación, es decir, si vuestro proyecto fuera seleccionado, que sepáis que para los de pequeña y mediana escala os pagarían el 80% de la ayuda al comienzo del proyecto, luego ya el tanto por ciento restante al final del proyecto, tras comprobar, ¿no?, toda la implementación que se ha llevado a cabo. Y en el caso de los de gran escala, pues la prefinanciación consistiría en un 40% al comienzo del proyecto, otro 40% tras la entrega del informe del primer pago y ya el 20% restante al finalizar el proyecto. Aquí una breve diapositiva sobre el presupuesto total de la convocatoria. Como os he dicho, 68 millones, se prevé financiar alrededor de 130 proyectos, hay una división de porcentajes dedicada a cada una de las categorías y, como os he dicho, pues eso, tener presente que para el enfoque sectorial es un 20% del presupuesto dedicado a él. A tener en cuenta, muy importante, el mismo proyecto solo se puede presentar una vez bajo una sola categoría. El solicitante, es decir, el coordinador, líder del proyecto, solo puede enviar una propuesta. Los socios sí que pueden participar en varios proyectos como socios al mismo tiempo. No hay límite geográfico para el desarrollo de las actividades. La subcontratación, si se supera el 30%, habrá que justificarlo. Y en relación a la retroactividad, pues que solo es posible si está debidamente justificado. Es decir, los gastos que entran dentro del proyecto, los gastos que son elegibles, es a partir de la firma del acuerdo. Si hubiera alguna excepción, tendrían que estudiarlo detenidamente. En relación a los criterios de evaluación, es decir, cómo van a valorar vuestra propuesta, son cuatro. El criterio de relevancia, que lo que van a analizar es que efectivamente vuestro proyecto es relevante en relación a los objetivos. Perdón, que me están comentando algo que creo que... ¿Perdón? Sí, voy a intentar ir un poco más rápida. En relación a la relevancia, pues efectivamente que esté en línea con los objetivos y prioridades de la convocatoria, los objetivos y prioridades que habéis seleccionado, que realmente ese proyecto pues esté respondiendo a una serie de necesidades que habéis identificado, que sea innovador, que aporte ese valor añadido europeo. El segundo criterio es la calidad del contenido de las actividades, reflejar que estáis utilizando una metodología apropiada para conseguir esos objetivos que habéis marcado, el perfil de vuestro consorcio, del partenariado, que aporta cada socio, por qué, ¿no?, el valor añadido de esa colaboración, cómo os vais a dirigir al público, ¿no?, al que se dirige vuestro proyecto, y que sobre todo exista una coherencia en el diseño del proyecto y su duración. El tercer criterio es la gestión del proyecto relacionada con Project Management, que ellos van a analizar que tengáis una estructura de gobernanza apropiada, cuáles van a ser esos equipos de trabajo, ese personal, esos servicios externos apropiados que vais a contratar para analizar esa capacidad operativa, perdón, que mencionaba anteriormente, que el presupuesto sea rentable y que exista una atribución apropiada de los recursos y sobre todo también que tengáis medidas previstas para asegurar que esa implementación va a funcionar, ¿no? Hay un apartado dentro del formulario que es Risk Management, ¿no? Y por último, el cuarto criterio es la difusión. Ahí pues tenéis que mencionar qué efectos va a crear vuestro proyecto a corto, medio o largo plazo, cuál va a ser vuestra estrategia de comunicación y difusión. Este año inciden especialmente también en que incluyáis al público general dentro de esa estrategia, tener en cuenta el alcance del impacto de los públicos que habéis identificado y sobre todo también la sostenibilidad de vuestro proyecto a largo plazo. Aquí un resumen de cómo se va a valorar cada uno de los criterios, el mínimo que necesitáis alcanzar para que la propuesta vaya a evaluación, que es un 70%, y ahí encontráis también por cada punto cuál es el mínimo que debéis de conseguir. Brevemente, a nivel de solicitud, importante que creáis vuestra cuenta EULogin y que solicitéis un número PIC. Esto lo necesita tanto el coordinador como todos los partners. Tenemos un vídeo en el que lo explicamos y, como he dicho, esto vais a tener acceso a la presentación. Se hace a través del Funding and Tenders Portal.
La solicitud está compuesta por tres partes, pero mi compañera Carolina va a entrar más detenidamente en cada una de ellas y tendréis también que adjuntar una serie de anexos obligatorios. La documentación básica, para que la tengáis ordenada y presente, por supuesto, la guía de la convocatoria, la Notice Grant Agreement, que es un modelo de acuerdo de subvención con anotaciones que os pueden dar respuesta a dudas que vayan surgiendo, el modelo de acuerdo de subvención, el que en caso de ser seleccionados pues firmaríais, un glosario donde explican términos, ¿no? Terminología que vais a ver en la template y en los formularios, que igual no estáis muy familiarizados con ella, pues podéis consultarlo a través de este glosario, y en el caso de que tengáis problemas con el portal, etcétera, aparte de poder contactarnos a nosotros, que también existe un manual. Y simplemente también deciros que en el apartado de cada de la convocatoria dentro del portal tenéis un apartado de fax, que es muy útil, ¿no? Porque muy probablemente preguntas que os surjan también le han surgido a otras organizaciones, ¿no? Y ahí podéis echar un vistazo para ver si ahí podéis encontrar vuestra respuesta, al margen de que también nos llaméis a nosotros y nos preguntéis. Y ahí simplemente una serie de documentos adicionales que os pueden ayudar a preparar la propuesta. El cronograma, como sabéis y ha comentado Augusto, el deadline es el 31 de marzo, se prevé la evaluación a lo largo del verano y si todo va bien, pues los resultados estarían para octubre-diciembre de este año. Para aquellas personas, organizaciones que estén buscando socios, tenéis dos vías, nuestra página web y... Hago yo un poco también de Abogado del Diablo. Estoy terminando, sí. Y la plataforma de resultados, donde podéis encontrar otros proyectos que han sido financiados anteriormente. Y pasamos a la sección de preguntas de esta primera parte, por si tenéis algunas. Vamos, sí que vamos a darle 5 minutillos solamente, porque vamos bastante mal de tiempo. Y si no, al final de la sesión la podemos recuperar. Una cosa es que esto es la emergencia del directo. Mira, nos han comunicado nuestro colega aquí del programa Media de Cataluña y estamos un poco chequeando. Ayer enviamos nosotros a nuestra red de... que no se me oye, no sé. Bueno, ¿qué? A lo mejor teníamos mejor micrófono, porque parece ser que hay problemas de que se me oye mal. Entonces, lo que os decía, que ayer hicimos una consulta directamente a Bruselas sobre la posibilidad de posponer, de extender la fecha de entrega de proyectos, esta que estamos mencionando reiteradamente, del 31 de marzo. La contestación fue que no. Y ahora nos llega que la comisaria ha lanzado un tuit diciendo que se pospone hasta el 30 de abril. Hemos chequeado en lo que aparece en el portal de participantes y pone que hasta el 27 de abril. Es decir, que ahí hay un decalage de 3 días, pero parece ser que la noticia es que efectivamente se va a posponer, a pesar de que ayer hicimos la consulta con esa negativa. Que lo tengáis en mente, porque sabemos que era una de las cosas que os puede estar acuciando la cabeza, y que si lo dice la comisaria, aquí ya sabéis, donde hay patrón no manda marinero, y lo hemos confirmado con el portal de participantes, y se barajan esas dos fechas. Me callo, pero bueno, como es una cosa de novedad, pues yo creo que merece la pena informaros. Vale, vamos. Mi micrófono. Perdonad, estamos teniendo algunos problemas técnicos aquí en la oficina. Muy brevemente vamos a responder a un par de preguntas. Nos preguntan si existe algún informe diagnóstico oficial sobre el sector de la música que justifique la necesidad de capacitación específica para este sector. Sí, existe. Hay varios informes de Music Move Europe. De hecho, estos sectores se han incorporado porque se han hecho previamente una serie de informes que han mostrado la necesidad de incorporarlos a la convocatoria. Entonces, Iván, te podemos pasar algunos de esos informes en los que se habla de la situación del sector y el porqué de este trato especial. En relación a esta misma cuestión de enfoques sectoriales específicos, preguntan si se puede presentar una propuesta a 2 enfoques sectoriales específicos. No, hay que seleccionar tu proyecto, tiene que ir a o bien a arquitectura, o bien a música, o bien a moda y diseño. En relación a quién recibe el dinero,
Si es el líder y lo distribuye entre los socios, exactamente, es así. El coordinador es el interlocutor directo con la agencia, es la organización que va a recibir la ayuda y luego él es el que va a distribuir las diferentes cantidades que se hayan acordado entre los diferentes socios. ¿El coordinador puede presentar una propuesta como coordinador y participar en otros proyectos como partners? Sí. Es posible. Lo que no puede el coordinador es presentar dos propuestas al mismo tiempo, pero sí que puede liderar una y participar de socio en otras. Pasamos a Carolina porque vamos un una poco pequeña, más. Una pequeñísima aclaración, sí. Isa, una pequeña reflexión al hilo de lo que dices. En este nuevo periodo, y lo podrá confirmar Laura, la interlocución, como hemos dicho, siempre la mediatiza y la centraliza el coordinador, pero ella pide información directamente a los socios. Y de hecho, nos enteramos de algunos proyectos que estaban eventualmente seleccionados porque los socios nos avisaron que les están pidiendo papeles. Es decir, que ahora la agencia, en este caso, puede entrar en contacto directo con los socios para solicitarles información, cosa que anteriormente todo tenía que pasar a través del coordinador. Bueno, es un dato a tener en cuenta y los. Sí, perdonad que no respondamos a las preguntas, pero ya sabéis que lo que no respondamos hoy podéis contactarnos, llamarnos, escribirnos, ¿vale? Damos paso a Carolina. Hola, buenos días. Muchas gracias. Voy a empezar, Isabel, si me puedes, por favor, compartir la pantalla, sí, para voy. Continuar con la presentación. Bueno, yo me voy a centrar en el proceso de solicitud y sobre todo contenido de los formularios y del presupuesto. Lo mismo, si después creéis que queda algo pendiente, lo vemos en las preguntas o nos llamáis. Vale, lo primero, ¿cómo acceder a la convocatoria? Bueno, desde el portal Funding and Tender Opportunities de la EACEA, que también tiene otros programas y además sirve también para gestionar el proceso de implementación. Puedes, como se ve aquí, cliquear sobre el programa de tu interés o poner Cooperation Projects, como se ve aquí, y te figuran todos estos. Importante elegir bien cuál de esas tres categorías de cooperación es la vuestra, porque sabemos por el año pasado, la convocatoria anterior, que hubo mucha gente que se equivocó, seleccionó la pequeña escala, pero luego realmente se estaba presentando una mediana y esto dio bastantes problemas. Entonces, hay que elegirlo bien desde el principio, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Una vez que ya entras en la categoría que te corresponde, ves en la columna de la izquierda que aparece toda una información sobre el resumen de la convocatoria, dónde acceder a toda la documentación, por ejemplo, el documento Call for Proposals, que es el más importante, las FAQs, sección para búsqueda de socios, etc. Y una vez que ya tienes toda esta documentación y la has consultado, le das a Start Submission. Efectivamente, el botón azul. Aquí tenéis tutoriales, como nosotros anteriormente ya en otras jornadas lo hemos explicado, hemos dejado recursos de consulta, como este vídeo de cómo crear tu PIC o en un webinar que hicimos el año pasado donde está todo esto disponible. Y ante cualquier duda nos llamáis. Bueno, seguimos, nos metemos ya en los formularios. Antes de nada, porque esto es lo primero que te van a preguntar cuando rellenas lo primero del formulario, es que hay que tener muy en cuenta cuáles pueden ser los diferentes roles de los participantes. Y la terminología es fundamental y hay que tener cuidado también cuando lo traduces a tu propio idioma porque no hay que salirse, ¿no?, de lo que significa cada concepto. Cuando la guía se refiere a applicants, solicitantes, se refiere a beneficiarios, es decir, a el consorcio del líder y los partners o socios. También están participar las entidades afiliadas, es decir, alguna entidad que tiene un tipo de relación de dependencia o de control dentro de otra entidad, pues porque forma parte de una filial, una multinacional, perdón, lo que sea, y si en concreto va a participar en este proyecto, en algo en concreto, pues tiene que figurar también como aplicante. Ellos no firman la ayuda, no se consideran beneficiarios directos, pero tienen que figurar. Los asociados, associated partners, son las organizaciones que participan, pero en menor medida, es decir, con un rol menor en comparación al rol que tiene un partner.
De manera que, además, no tienen derecho a llevarse parte de la ayuda europea, ni directa ni indirectamente. Esto quiere decir que tampoco se les puede subcontratar. Y esto es muy importante porque a veces ha podido dar lugar a confusión. Si ellos tienen gastos, los tienen que pagar de su propio bolsillo y esto quedaría fuera del presupuesto. Decir también que una Society Partner puede ser una organización proveniente de un país no elegible como Reino Unido, ¿no? Que muchas veces nos preguntan, bueno, ¿con qué rol le puedo dar a una entidad de Reino Unido? Pues podría ser esta, pero claro, hay que tener cuidado de si le metes en esta categoría, no le puedes dar un rol principal ni del mismo peso que el de otros socios. Otra opción es la subcontrata. Se pueden subcontratar bienes, servicios, suministros a terceras partes. Estamos hablando de tareas que la propia organización no puede desarrollar y entonces tiene que recurrir a terceros y se les paga por ello. Aquí se puede recurrir también a profesionales, o sea, individuos o empresas de también terceros países o de países participantes, como se quiera. Pero ojo, cuando hablas de si estás pensando en subcontratar, se supone que tú en fase de solicitud probablemente no sabes a quién en concreto vas a subcontratar, al contrario de los associated partners, por ejemplo, que sí ya están identificados porque tú tienes que cumplir unas reglas nacionales de contratación, lo que ya todos sabemos, pedir varias ofertas, etcétera, ¿no? O sea que eso en teoría se define después para garantizar que tú eliges la mejor oferta. Y hay otra categoría menor que es de terceros que hacen aportaciones en especies, por supuesto, no pueden tampoco llevarse parte de la ayuda, pues puede ser, como decimos otras veces, Iberia que te regala unos billetes de avión o una empresa que te regala el catering, ¿no? Bueno, pues es una contribución interesante que se hace al proyecto, pero no pueden ser socios ni formar parte del reparto de la ayuda. Vale. Vale, una vez visto estos roles, cuando tú le das a Star Submission y te preguntan, vale, ¿quién es el nombre del coordinador? Al lado te preguntan, te piden también que incluyas los nombres de las entidades que están marcadas en rojo, los afiliados, los partners y los asociados. Y esto es importante porque, por lo visto, nos han comentado desde Bruselas que en la anterior convocatoria muchos se saltaron esta fase y ya lo contaron después pues en el resto de los formularios, pero aquí no. Y esto dio lugar a problemas. Así que es importante recordar que esto hay que hacerlo desde el inicio, cuando comienzas a rellenar los datos que te piden en la solicitud de manera online. Bien. De estas tres partes que os comentaba antes Isabel, fundamental, hay que completarlo todo. Si os falta algún dato, sí que luego podéis volver atrás y acabar de completarlo en la parte AOC, que son las que se rellenan online. Pero nunca dejéis un dato sin rellenar. Por ejemplo, somos una empresa que no quiso indicar su volumen de facturación anual. Bueno, pues al final creo que no resultó elegible, ¿no? Entonces, lo que decía, la A y la C se rellenan online, la parte B es un documento en Word que te descargas desde el portal, lo rellenas desde tu PC y después lo subes otra vez al portal. Y como anexos, técnicamente anexos se consideran dos. El del presupuesto detallado, que es un formato Excel que tiene su plantilla y se descarga ahí también desde el portal, y la lista de proyectos previos. Esta lista es la última página de la parte B, de modo que hay que cortar esa última página, rellenarla, transformarla en PDF y subirla como anexo. Vale, podemos seguir. Lo que decía, ojo, siempre hay que utilizar las plantillas que ya están predeterminadas y nunca anexar nada que no pidan. Que esto lo dice mucho, pero es que a lo mejor podrían anexar esto que puede ser interesante, un acuerdo de cooperación, una carta de interés. No, por favor, no añadáis nada más. De modo que técnicamente lo que se consideran es que son dos anexos y un attachment, porque la parte B técnicamente no se considera anexo, aunque vosotros lo tenéis que subir. Vale, seguimos. La parte A, ¿qué os van a pedir aquí? Pues aquí datos muy generales del proyecto, ¿no? El acrónimo, el título.
qué idioma has elegido para desarrollar el formulario, la duración del proyecto y luego, lo más importante, te preguntan, tienes que indicar palabras claves, unas ya predeterminadas, ¿vale? Hay que seleccionarlas dentro de las posibles, de 2 a 5, y esto es súper importante, pensadlo bien, porque en función de estas palabras claves os van a seleccionar al evaluador más adecuado. Cuando, por eso hay que indicar las prioridades, el sector, etc. Y luego debajo tenéis otras palabras que vosotros podéis indicar libremente de manera adicional, nunca repitiendo lo que ya habéis incluido antes. También os van a preguntar si os acogéis a alguna de las 6 prioridades de la Comisión Europea. Por esto, no os preocupéis en exceso, porque esta parte en concreto sí que se usa solo para las estadísticas. En todo caso, responderla debidamente, pero me refiero a que después, en la otra, en la parte C, sí os preguntan por las prioridades de la COL. Entonces, no confundáis unas con otras, por favor. Seguimos, vale. Y en la parte A te preguntan unos breves datos de presupuesto, muy poco, y en concreto es solo el reparto de la ayuda de Bruselas por beneficiario, no el coste total de cada beneficiario. Es importante no confundir esto y luego además que haya coherencia de lo que se indica aquí con lo que se indica en el presupuesto, porque hay una pestaña que luego os enseñaré, la de Proposal Budget, dentro de ese Excel, donde también te preguntan este mismo dato. Vale, seguimos. La parte B, algunas consideraciones. Bueno, así es como esa es la portada del documento, que está en formato Word, que contiene toda la descripción técnica del proyecto. Es el documento más extenso, el más importante. Como decía, se puede rellenar en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión, aunque se recomienda el inglés, también será mucho más fácil y operativo asignar a un evaluador. Tiene un máximo de 70 páginas. Y no se puede borrar nada, no se puede borrar ni ninguna tabla del contenido ni ninguna página. Esto es importantísimo. La fuente mínima es Arial 9 y es fundamental escribir con un, por eso, debido también al límite de páginas y sobre todo para facilitar la comprensión, hay que pensar muy bien en escribir con claridad y con concisión, y asegurándose de la coherencia de los contenidos que hay aquí con el del presupuesto, otros apartados de subcontracting. Esto parece una obviedad, pero ¿qué ocurre? Que en la mayoría de los casos, o muchos casos, la propuesta se rellena entre diferentes personas, a veces incluso diferentes organizaciones. Muchas veces, cuando nosotros a lo mejor lo revisamos previo al envío, nos damos cuenta que, bueno, pues eso, que hay cosas que no coinciden, y muchas veces se debe a esto, ¿no? A que son diferentes personas las que lo han ido rellenando. Nunca usar hipervínculos, porque además, nada que sea importante para la comprensión del proyecto puede estar dentro de un hipervínculo, y se sube como PDF al portal. Vale. Estos son los apartados que va a tener, que bueno, los comentaré un poco uno en uno, que Isabel ya os haya adelantado un poco cada uno de ellos. En el apartado de relevancia, por ejemplo, lo tenemos aquí, pues se trata de explicar realmente a lo que te preguntan. Aquí en todos, fijaros que hay algunas anotaciones en verde, y es importante leerlo todo en cada epígrafe, porque en muchos casos os pueden pedir cosas. Hay epígrafes que no se aplican a esta convocatoria. Si pone NA, Cooperation Projects, quiere decir que no es aplicable a vuestro caso, o que lo que se afirma, como aquí en verde, es solo para otra línea que no es la vuestra, ¿no? Seguimos. Entonces, en relevancia, lo importante es decir, justificar que tu proyecto está alineado con los objetivos y prioridades de la convocatoria, pero hay que justificar un poco el por qué, la razón de ser de este proyecto, porque lo digo porque muchas veces al final ahí lo que casi se limita al solicitante a hacer un copy-paste de los objetivos y prioridades, decir, vale, pues yo igual, ¿no? Pues no, hay que explicar un poco de dónde viene tu proyecto y el por qué, ¿no? El apartado 1.2, el análisis de las necesidades, es fundamental, ¿no? Porque ahí justificas la idoneidad. Acordaros que siempre lo decimos en todas las consultas que recibimos, es importante partir de identificar una oportunidad
una necesidad o un reto que habéis identificado en un sector concreto o en un grupo de países concretos, ¿no? Por eso es fundamental. En ese apartado os piden que lo expreséis también con indicadores, tanto para este como para otros apartados del project management. En el impacto también sería conveniente usar indicadores cuantitativos y cualitativos. Y ahí la recomendación de que os apuntéis a nuestra próxima sesión de capacitación, que será el día 16, para la que traemos a un experto, Álvaro Fierro, de Cultumetría, que nos va a ayudar a resolver estas consultas para el diseño de estos indicadores, ¿no? Fundamental. El valor añadido europeo, uno de los últimos puntos que quería resaltar de la primera parte, es que esto lo decimos siempre, ojo, no contéis con socios instrumentales que al final se van a limitar a dejaros un espacio o hacer una intervención mínima. Hay que justificar por qué has elegido a cada socio en concreto y que tenga una aportación de valor y que tu proyecto sea complementario, ¿no? con otras iniciativas y que no sea una suma de actividades en diferentes lugares europeos, ¿no? Y luego, como decía Isabel, también hay que mencionar esas prioridades de tema de medio ambiente, perspectiva de género, inclusión. Vale, en el apartado 2, la metodología. Lo primero, ¿cuál es y por qué es la más apropiada? Aquí suelen estar un poco flojas muchas de las propuestas porque no llegan a explicar realmente o a definir su metodología. Hay que pensar que hay que trabajar de una manera bien estructurada, ordenada, por fases, que la metodología la conozcan todos los socios y que sea bien, esté compartida por todos ellos, y luego pensar que hay un montón de herramientas, no solo tecnológicas, pero organizativas, yo pensé, dinámicas de grupos de trabajo, planes de evaluación y de monitorización, etcétera, que van a ayudar a definir, estructurar esa metodología. Hay que definir a los miembros del consorcio y cómo van a qué van a aportar concretamente su rol. Los diferentes públicos, y aquí, ojo, importante que habla de target groups y de audiences, porque a veces hay públicos, o sea, hay actividades que se dirigen al público en general, a un público, digamos, exterior, pero muchas veces hay otros grupos de interés, otros target groups con los que es importante trabajar y tenerles en cuenta, ¿vale? Bueno. Seguimos, en la gestión del proyecto hay que explicar bien esa estructura de gestión, cómo van a ser los mecanismos de toma de decisiones, describir al equipo con nombres, tareas, también te pregunta por las contrataciones externas, cómo vas a hacer que el proyecto tenga una buena relación coste-eficacia, como decía, planes de seguimiento de evaluación con sus indicadores y tener una buena estrategia de gestión de riesgos, qué posibles riesgos pueden ocurrir y las medidas que tomarías para resolverlas. En el apartado de difusión, por un lado, definir el impacto a corto, medio y largo plazo, explicar si lo hay, dónde está el elemento innovador, también las actividades que se van a realizar, pues qué impacto van a tener, en qué países también, directa o indirectamente. Fundamental tener una buena estrategia de comunicación y difusión, que está relacionado con tener una buena identificación de tus target groups bien segmentados con sus canales diferentes y explicar, bueno, qué continuidad o sostenibilidad va a tener el proyecto más allá de su finalización. Vale, los paquetes de trabajo, este concepto es muy importante tenerlo en cuenta porque es un elemento fundamental de la propuesta, y es que el trabajo se estructura así, por paquetes de trabajo que sí, bueno, en función a unas actividades en concretas, pues por ejemplo el project management, y cada uno tiene que tener unos objetivos específicos, unos resultados, unas actividades, lo que llaman tasks, con unos hitos y entregables. No hay un mínimo ni máximo de grupos de trabajo, pero bueno, ahora os vamos a enseñar unos ejemplos. Como ver aquí, bueno, esos conceptos claves que antes os decía, pues bueno, los milestones son hitos del proyecto, depende de cada caso, no es obligatorio incluirlos. Los tags son las actividades concretas, y los deliverables, los entregables, son elementos como tangibles que justifican que tú has realizado las actividades, por ejemplo, el programa de un evento o el vídeo
del evento, listado de los participantes. Si se ha hecho una exposición y se ha editado un catálogo, pues el catálogo de esa exposición, etc. Vamos a ver más ejemplos en la siguiente página. Pues, por ejemplo, si hay un work package sobre co-creación, el objetivo específico sería impulsar la colaboración sobre producción creativa. El listado de actividades, bueno, aquí pueden ser muchos, ¿no? Residencias artísticas, workshops de co-creación, un show, etcétera. Y los entregables, pues como decía antes, el vídeo de esas sesiones creativas o las propias obras que se han producido, el informe de las personas que han participado en esas sesiones, etc. Vale, seguimos. Y ya, otros elementos que quedarían, bueno, ya son cuestiones menores, ¿no? Bueno, ciertas cuestiones de ética y seguridad y declaración, porque no puede haber una doble financiación europea. Que sepas que no te pueden financiar la misma actividad dos veces y explicar si vas a incluir apoyo financiero a terceros, si tienes pensado dar algún tipo de becas, ayudas o subvenciones. Vale, los anexos ya los vimos y ya en el presupuesto, aquí en el os remitimos al vídeo de la sesión del año pasado porque ahí lo vimos con bastante detalle, pero simplemente algunas consideraciones. Eso que os mostramos son las instrucciones y ahí es importante ver que tienes que empezar por rellenar de ahí la fila 32 con la ayuda máxima solicitada. Vale. Y luego, bueno, otras instrucciones como el formato. Eso sí, el formato, tener en cuenta que el que está habilitado para macros, el XLSM, no es válido para enviar, lo tendríais que transformar en el XLSX, eso sí que es un dato técnico muy importante. Consideraciones generales, que el budget, como veis, es un presupuesto más o menos detallado, que se va a transformar en lump sum, es en cantidades fijas por paquete de trabajo y por beneficiario, y eso es lo que se va a llevar al contrato y eso es lo que luego va a haber que justificar, ¿no? En concreto las actividades y los entregables. Hay un grant agreement, que es el contrato que se firma, y el AGA, el Annotated Grant Agreement, donde ahí se establecen todas las especificaciones sobre gastos elegibles y otras cuestiones financieras. Vale, y la prefinanciación ya la ha comentado Isabel, y ya el pago que quede será por paquete de trabajo finalizado. Si hay alguno nuevo que no está finalizado, se sabe que no se va a poder hacer, hay que avisar al project manager para hacer una enmienda o sustituirlo por otra similar si es posible. Costes elegibles, aquellos en los que incurre solo los beneficiarios dentro del periodo de elegibilidad, que en este caso tener en cuenta que sería pues, más o menos a partir de enero de 2023, porque la firma del contrato en principio estaba prevista para entre octubre y diciembre de este año. En todo caso, puede que aquí haya cambios, lo aviso ya, porque como sabemos que se acaba de ampliar el plazo de presentación, pues ya habrá que confirmar en los próximos días si eso va a afectar al calendario de la convocatoria, ¿de acuerdo? Por supuesto, los gastos, meter todos los impuestos aplicables y que sepáis que ya no va a haber auditoría financiera. Lo único que se va a controlar y a pedir que se justifique es eso, es que tú has realizado el paquete de actividades previsto con los entregables previstos. Solo en el caso de que haya cambios en el reparto de la distribución de la ayuda entre socios, ahí a nivel de presupuestario sí tendríais que justificarlo. En todo caso, hay que tener una buena gestión financiera interna y tener en cuenta que los proyectos no pueden generar beneficios. Seguimos. Vale. Aquí veréis todos los costes elegibles. Aquí están los directos que os van a figurar en el Excel. No los podemos comentar uno por uno, pero los tenéis ya en la sesión anterior. Importante, ese enlace que tenemos abajo de la guía de costes para calcular viajes, dietas y alojamientos, esto es nuevo, está muy relacionado con la política de la prioridad de la Comisión del Pacto Verde Europeo. La intención es utilizar los aviones lo mínimo posible, fomentar el uso del tren y otros transportes menos contaminantes, y aquí vais a ver que esta guía os da la fórmula para calcular las distancias. Si vais a ir de un país a otro, si es en tren o en avión, os da una distancia concreta y luego hay que acudir a la tabla para ver según esas distancias qué coste podéis imputar a ese viaje.
Vale, el resto ya lo hemos visto. Podemos seguir. Vale, contribuciones en especie, importante. No son elegibles, se puede contar con ellas, pero se quedan fuera del presupuesto, porque si no le supone ningún coste ni al líder ni a ninguno de los socios, pues no se pueden imputar a los gastos. Los cambios en el presupuesto ya os los he comentado antes. Y respecto a los, nada, un pequeño detalle respecto al personal, que a veces tenéis muchas dudas sobre esto, veis que están estas categorías, ¿no? Los empleados son los que están en plantilla. Las personas naturales que tienen un contrato directo, pues ponéis, por ejemplo, es un autónomo que está puntualmente por un tiempo concreto trabajando para la organización. Seconded persons son aquellas que trabajan puntualmente para la organización, dentro líder o socio, pero que son pagadas por otra entidad, una tercera. Y ¿qué más? El de los propietarios de pequeñas empresas que no tienen salarios mensuales porque su volumen de negocio no se lo permite, pero bueno, sí que puntualmente pueden ir cobrando, ¿no?, en función de que se entre proyectos. Y importante, costes de voluntariado. Aquí no son elegibles. Figuran como una categoría del Excel, pero ese Excel se aplica a otros casos. Y aquí es fundamental que sepáis que no se aplica y que la subcontrata no puede ser mayor del 30%. Si lo fuera, lo tendríais que justificar muy bien. Y nunca se puede subcontratar, el project management. ¿Vale? Y luego en equipos hay una pestaña que es de costes de depreciación. Si te compras un ordenador, pues no puedes imputar el 100% de ese coste, sino en función del tiempo que lo vayas a utilizar. Nada, ¿alguna otra pequeña recomendación del presupuesto? Nunca borréis ninguna fórmula. De hecho, os puede pasar que la primera vez que abrís el presupuesto, os sale un mensaje en vuestra pantalla diciendo que se han deshabilitado las fórmulas macros. Pues no, hay que habilitarlas porque si no, no funciona bien. Y luego ya sabéis, enviarlo al portal en el formato que aparece aquí marcado en rojo. Y una cosa, perdón, Sol, ay, sí, gracias. En estas dos columnas que están marcadas con anotaciones en rojo, la ayuda solicitada y la máxima ayuda, hay que tener en cuenta que lo que solicitas nunca puede ser mayor que la máxima ayuda y que ese porcentaje, por ejemplo, si estamos hablando de proyectos a menor escala, que la máxima subvención europea es del 80%, ese máximo porcentaje también se aplica a los costes totales de cada líder y socio, ¿de acuerdo? Entonces, nunca te puede superar la ayuda europea más del 80% de los costes totales de cualquiera de los miembros del consorcio. Seguimos. Vale. Y ya, pasamos a la parte C. Son datos adicionales, ya los últimos que nos van a pedir, pero fundamental, que son todos obligatorios. Hay que saber muy bien qué objetivos y prioridades estás seleccionando y también tu sector. Y ojo, como decía antes Isabel, si coges la prioridad anual, te tienes que asegurar que es una de las contempladas para tu sector. Vale, seguimos. Nada, ya solo decir, porque como tenemos muy poquito tiempo, que aquí nos tenéis a disposición con todo lo que necesitéis por teléfono, por email, por videollamada, respondemos a todas las consultas y si tenemos tiempo, pues podemos revisar también los borradores de proyecto. No me quiero extender más y doy paso a nuestra compañera Laura Bartolomé para que nos cuente su proyecto. Así es. Ahora toca como habíamos dicho al inicio, toca el poner todo esto blanco sobre negro y siempre lo hacemos a través de un caso práctico, que como habíamos anunciado es el caso de la Fundación Gala Salvador Dalí y que, bueno, pues ya nos va a contar Laura cómo fue todo ese proceso, pero vamos, simplemente deciros que era su primera experiencia con el Programa Europa Creativa, así que enhorabuena. Muchas gracias. Buenos días a todos y antes de empezar yo quisiera dar las gracias en nombre de la Fundación Dalí a la Oficina de Europa Creativa de Madrid por invitarnos a este webinar. De hecho nos halaga y estamos muy contentos de poder ayudar y animar sobre todo
a futuros participantes de esta convocatoria. En realidad, bueno, pues nosotros hace un año no hubiéramos podido ni imaginar que haber sido solicitantes y coordinadores de un proyecto de Europa Creativa, ni tampoco que la solicitud hubiera tenido una buena valoración como, tan positiva como la ha tenido, ¿no? Digo lo de esto porque es la primera vez que esta organización participa y se presenta a una convocatoria de la Unión Europea, y esto significa que, bueno, pues ni la organización ni las personas que hemos llevado a cabo esta solicitud teníamos experiencia previa en todo eso, ¿no? Al principio, bueno, también incluso llegamos a pensar que esto quizás no sería posible sin algún tipo de ayuda externa, sin la ayuda de una consultoría que nos ayudara a preparar este proyecto. Pero finalmente, pues la Fundación decidió hacerlo y elaborar la solicitud con sus recursos propios, y bueno, debo decir que aparte de obtener un resultado satisfactorio, pues también ha sido un aprendizaje muy grande para todos nosotros, ¿no? Y bueno, un poco el mensaje es que sí que se puede hacer. A nivel de recursos humanos, sí que esto implicó, bueno, pues movilizar a gente de varios departamentos, aunque el peso específico, por supuesto, lo lleva el coordinador y, en este caso, el centro de estudios, que es quien lidera este proyecto, ¿no? Pero sí que, aparte de, bueno, entre dos y tres personas del centro de estudios, pues también participaron dos personas del departamento financiero, sobre todo para preparar el presupuesto, que tiene cierta complejidad, o se tiene que hacer pues con cierto detenimiento, y también una persona del departamento legal, ¿no? En diferentes tiempos, o sea, no nos hemos dedicado, por supuesto, todo ese tiempo completo durante el periodo de realización del proyecto, pero sí, bueno, una relación interdepartamental, para, bueno, poder consolidar la propuesta. Tengo que decir que, bueno, un poco sí que quien lleva el peso es el coordinador y el project manager, que, bueno, asume pues sobre todo la redacción de la parte B, que es un poco, bueno, es un poco larga, por no decir otra cosa, pero bueno, sí. De nuevo, se puede hacer. Por supuesto, nada de esto hubiera sido posible y lo digo porque es así, porque es verdad, no hubiera sido posible sin el apoyo de la Oficina de Europa Creativa de Madrid, ¿no? Sin la ayuda de su coordinador, Augusto Paramio, y de todos sus técnicas y técnicos, de Carolina, de Isabel, de Manu. Y créeme si os digo que os van a acompañar a lo largo de todo el proceso, que van a estar ahí para responder a vuestras dudas y a vuestras, bueno, inquietudes, y que os ayudarán pues a realizarlo, ¿no? Que no os vais a sentir solos en este sentido. En nuestro caso, pues nos han ayudado especialmente a diseñar nuestro proyecto en el marco de un proyecto de cooperación europeo de Europa Creativa, especialmente en el diseño y desarrollo de los work packages y del sistema de KPI, que, bueno, era un poco también nuevo para nosotros esto, el trasladar o trasladar nuestro proyecto a un sistema de work packages, ¿no? Fue un poco complejo, pero bueno, con su ayuda lo conseguimos. También nos ayudaron en dudas para completar distintos tipos de documentos que se piden en cada fase de la convocatoria. Nos ayudaron muchísimo con las revisiones del proyecto, desde el primer borrador hasta, bueno, siempre que haya tiempo disponible, eso sí es verdad, pero bueno, las distintas fases, esto nos ayudó muchísimo, más que nada porque nos indicaban un poco si íbamos o no en el buen camino y cómo debíamos acabar de perfilar el proyecto, y también nos han ayudado en las dificultades que habíamos podido tener dentro del portal, ¿no? Que aunque la verdad es que no es difícil de manejar y es, no es complejo, es fácil, pero sí que a veces ciertas cosas, bueno, al menos para nosotros o para mí en cierto momento, no resultaban del todo intuitivas, y ellos siempre han estado disponibles para esto, ¿no? El caso es que, bueno, nosotros llegamos a la convocatoria
con una idea muy clara de cuál era nuestro proyecto de trabajo, de cuáles eran nuestros objetivos, de cuál era nuestro propósito, pero con muchas carencias de, bueno, lo que decía, ¿no? Cómo trasladarlo o cómo traducirlo, porque es traducirlo, al marco de un proyecto de Europa Creativa. Y esto para mí es fundamental, comprender esto, porque a mi modo de ver está directamente relacionado con la calidad y la valoración de la propuesta final, ¿no? Es decir, por mucho que tengáis claro vuestros objetivos, lo que se tiene que tener claro es cómo traducirlo a los objetivos específicos que se valoran en esta convocatoria. Y para ello, pues bueno, creo que es fundamental tomarse un tiempo, en la medida que dispongáis de ello, a familiarizarse con la convocatoria, con todos los guidelines, con la estructura con la que debe pensarse y desarrollarse y redactarse este proceso. Por ejemplo, en nuestro caso, como os decía, teníamos muy claro que queríamos basar este proyecto en el diseño de una solución para una dificultad que nosotros ya venimos detectando desde hace un tiempo en nuestros procesos de estudio y catalogación de la obra escultórica del artista al que representamos, de Salvador Dalí. Nosotros, para que más o menos se entienda, cuando nos enfrentamos a la catalogación de esculturas, echamos en falta unos estándares o normativas que sean artísticas y que nos permitan diferenciar claramente entre una obra original, una obra múltiple o una reproducción de obra, entre otras variables. También teníamos claro que esta dificultad no era únicamente nuestra, sino que era compartida por otras instituciones o órganos gestores de los legados y colecciones de artistas a nivel internacional y que podían hacer frente, pues, a casuísticas similares. Por tanto, nuestro objetivo era, pues, encontrar, diseñar esta solución y, dentro del marco de un proyecto de cooperación europeo, lo que nos pareció adecuado era juntar nuestro know-how sobre este trabajo que ya venimos realizando durante hace algún tiempo con el de otras instituciones europeas, para crear unos estándares artísticos comunes que puedan aplicar no solo a los artistas a los que nosotros representamos, sino también a cualquier artista dentro de escultor dentro del marco de la Unión Europea. Pero bueno, ¿cómo traducir, pues, esto de manera concreta al marco de una convocatoria de Europa Creativa, ¿no? Aquí está, yo diría, el mayor reto. Bueno, yo me he marcado como una serie de puntos que espero que os puedan servir. Estoy hace un tiempo que estuvimos trabajando el verano pasado con esto, pero bueno, recapitulando y repensándolo un poco, yo señalaría o resaltaría lo siguiente, ¿no? Para traducir esto al marco de un proyecto de Europa Creativa, en primer lugar, yo creo que se tiene que escoger muy bien la escala del proyecto. Es decir, como ya, bueno, os han presentado, hay proyectos de gran, media y pequeña escala. Nosotros, es verdad que en un principio pensábamos que lo más adecuado sería un proyecto de media escala, esta modalidad nueva que salió y que se ofrecía, pero bueno, valorándolo bien tanto con los socios, con la oficina de Madrid también, al final llegamos a la conclusión de que, bueno, más cuando era nuestra primera participación en este programa, pues ajustarlo o enmarcarlo en un proyecto de pequeña escala, que es el que hemos solicitado, ¿no? Estos proyectos con un mínimo de 3 socios y hasta un máximo de 200.000 euros de financiación. Esto, bueno, tampoco hay una receta, cada uno entiendo que debe valorarlo bien en su caso, ¿no? Teniendo en cuenta todos los factores, no solo internos, sino de los amigos de la propia convocatoria. En segundo lugar, muy importante, buscar bien, o sea, elegir a unos buenos socios. Unos buenos socios me refiero en el sentido de que estén completamente alineados con el proyecto, con sus objetivos y, sobre todo, con su propósito.
Para nosotros ha resultado fundamental el buen entendimiento desde un principio. En realidad eran instituciones, organizaciones a las que ya conocíamos, con las que ya habíamos tenido algún contacto, pero que todavía no habíamos trabajado conjuntamente pues, con ellas, ¿no? Pero bueno, dedicamos varias sesiones, varias videollamadas en este periodo de... en el que estamos a compartir el propósito del proyecto, los objetivos y a estar bien seguros pues, que estábamos de acuerdo con ello, ¿no? También en este sentido, otra manera de preparar un buen proyecto, y creo que ya lo han comentado en las intervenciones que preceden, es abrir el consorcio también a, no solo a los socios, a los partners principales, sino también a la participación de los partners asociados, ¿no? En nuestro caso, como que teníamos muy claro los socios principales, estábamos completamente alineados con la propuesta, nos parecía pues, que, bueno, que con eso era suficiente, ¿no? Yo recuerdo que en las primeras revisiones pues, nos comentaron desde la Oficina de Madrid la posibilidad y la conveniencia incluso de abrir el consorcio a partners asociados, ¿no? Y la verdad es que desde este estamos contentos de haber hecho caso a este consejo, porque esto no es lo que nos ha permitido es de una parte ampliar el consorcio, darle más para que tenga un mayor impacto a nivel geográfico europeo, y también muy importante, que antes también lo han comentado, incluir a países que fuera del marco de la Unión Europea, que de otro modo no hubieran podido participar. Es cierto que no pueden ser beneficiarios, como bien han comentado, pero sí que en nuestro caso participarán, bueno, pues como asesores, como depositarios también del know-how que tienen en relación a este proyecto, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, hemos podido incluir a un partner del Reino Unido, cosa que, bueno, nos satisface, porque nos sabía muy mal pues que a raíz de, bueno, pues del Brexit y de todo lo que ha pasado, socios ingleses no pudieran pues formar parte también de este proyecto. ¿Cómo más lo hemos hecho, ¿no? Pues pactando previamente, un poco ya lo he dicho, pero no solo compartiendo los objetivos, sino que pactándolos, es decir, vamos a hacer o nos vamos a centrar en estos objetivos y los vamos a trasladar en los siguientes objetivos específicos, que es lo que pide la convocatoria, ¿no? En mi opinión es mejor o es recomendable que sean, o sea, ser ambicioso, por supuesto, pero reducir el nivel de... reducir, o sea, concretar mucho el número de objetivos y de objetivos específicos, que sean muy definidos y concisos, y además que abarquen todas las fases del proyecto, es decir, desde la concepción y el desarrollo hasta la comunicación y difusión. Y muy importante, que también lo han resaltado, intentad que vuestra propuesta, o al menos a nosotros nos sirvió mucho, tenga un valor específico, una propuesta de valor, bueno, si no única, pero que se pueda distinguir dentro de esta convocatoria, sobre todo por la aportación de algún tipo de innovación. Y innovación, pues bueno, no solo tiene que ser tecnológica, por supuesto, en nuestro caso, pues hemos apostado por trabajar con diversos sectores, colaboraremos a organizaciones artísticas, con bufetes de abogados, también con empresas, con organizaciones tecnológicas. Por supuesto, la colaboración transsectorial y transnacional. Y bueno, yo creo que uno de los puntos fuertes también de nuestra propuesta es que los estándares que os he comentado no solo proponemos crearlos, sino crearlos para que puedan ser desarrollados a través de blockchain, ¿no? Ese punto de transformación digital que ahora está tan presente y que, bueno, pues nos ayuda también a presentar una propuesta innovadora. Creamos unos estándares artísticos que necesitamos y que no encontrábamos dentro del marco de la Unión
Europea, pero además lo que planteamos es implementarlos, es decir, traducirlos a través de una implementación de tipo tecnológico. También es muy importante pensar en que esto pueda servir para la capacitación del sector, es decir, ¿qué repercusión va a tener esto? Pues capacitar tanto a artistas como a instituciones, como a gestores de obras para, bueno, tener una herramienta más para poder gestionar de un modo más adecuado todo esto. Y luego, bueno, para finalizar, marqué una serie de tips o consejos así un poco más de carácter práctico o rápidos que quizás os puedan pues ayudar, ¿no? Como por ejemplo dedicar un tiempo muy importante a leer los guidelines, aunque a veces sea un material un poco, bueno, que da un poco de pereza empezar con ello, ¿no? Pero leerlos porque os van a ayudar, son muy completos y desde luego pueden solucionar muchas cosas. Participar en todos los webinars como estos, porque realmente a nosotros nos sirvió de muchísimo y encontramos varias respuestas a dudas que, bueno, que veníamos planteando, ¿no? El hecho de consultar proyectos anteriores, que también ha salido anteriormente, a nosotros nos sirvió un montón, es decir, hay proyectos que dentro del marco de Europa Creativa pues ya han presentado un enfoque o una propuesta parecida a la mía. Sí, ¿no? Bueno, pues esto también os puede ayudar quizás a perfilar mejor a vuestro proyecto, depende con lo que os encontréis, ¿no? Y bueno, ya un poco, creo que un poco ya he incidido en eso, pero sí que la relevancia del proyecto es fundamental, o sea, en qué estoy aportando, con qué estamos aportando como este partenariado, este consorcio, al marco de esta convocatoria de Europa Creativa, ¿no? Esta propuesta de valor que queréis aportar. En nuestro caso, por ejemplo, ya lo he comentado, pues es la creación de estos estándares que, por ejemplo, en otros marcos fuera de la Unión Europea pueden existir o de hecho existen, pero no los encontramos dentro de nuestro ámbito de la aplicación de la UE, ¿no? Esto creo que también es, bueno, un punto fuerte que nos dio a nuestro proyecto. Y bueno, en la medida que podáis, porque veo que el calendario de este año, como ya habéis comentado, es un poco apretado, pero no dejar nada para el último momento, ni para hacer, ni para redactar, ni tan solo para subir a la aplicación, ¿no? Yo, bueno, pues recuerdo que quise subirlo y tenerlo todo como 3 o 4 o 5 días antes del deadline, porque bueno, luego si te encuentras a última hora con algún problema de carácter técnico, pues imagino que puede ser muy angustioso, aunque debo decir que no tuvimos ningún problema en absoluto, ¿no? Pero bueno, sobre todo el presupuesto, la parte del presupuesto, que no es para nada complejo manejar el Excel, pero sí que requiere mucha información que se tiene que tratar previamente, bueno, pues con el departamento financiero o quien corresponda. Y bueno, para finalizar, solo de nuevo en nombre de la Fundación, muchas gracias y trasladaros el convencimiento de nuestra organización de que, bueno, de que como país debemos participar en estas convocatorias de la Unión Europea y que para fomentar programas, nuevos retos y programas de innovación que sin duda puede ser muy interesantes. Y de momento eso sería todo. Espero haberos podido ayudar y sobre todo animar a presentaros. Gracias. Muchas gracias, Laura. Efectivamente, yo creo que ha sido muy, muy, muy inspirador, ¿eh? Porque además, como has hecho un poco todo el viaje desde el inicio hasta la resolución, en este caso afortunada, pues yo creo que has hecho una visión bastante global que puede servir bueno, pues eso, de caso práctico y puede servir de referencia para los próximos postulantes, a los próximos solicitantes. Andamos un poco mal de tiempo porque ya sabéis que esto es algo que no tenemos que poder hacer, pero alguna pregunta específicamente si habla Laura, pues este es el momento de hacerlo. Sí que nos ha entrado una para Laura, de Iván Corbat. En primer lugar, enhorabuena por la selección de vuestro proyecto.
Nos consta que no ha sido una convocatoria fácil. ¿Podría preguntarte qué nota de evaluación habéis obtenido? Esto no sé si... Bueno, buena nota. No sé si puedo compartirlo todavía porque todavía no es oficial como el resultado. No sé qué os parece, pero bueno, buena nota. Hemos ido respondiendo a las preguntas que nos habéis ido haciendo a través del apartado de preguntas y respuestas. Os hemos ido respondiendo por ahí. El resto de participantes pueden ver las respuestas también. No sé si queréis hacer alguna pregunta más a Laura, algún consejo más para aquellos que estéis trabajando en la elaboración de la propuesta en estos momentos. A ver, creo que hay una persona con la mano levantada. Mercedes Segur, si le puedes dar paso, David. Mercedes, no sé si... ¿Me veis? Perdón, ¿eh? Hola. Te escuchamos, sí, adelante. Es que era para antes, perdón. Mi lower hand era para antes, ya he hecho la pregunta en el chat. Muchas gracias. Ah, está respondida ya. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Un saludo a todos. Saludo a Augusto. Gracias. También. Tenemos también a María Ángeles Martínez, que quiere consultarnos algo de viva voz. María Ángeles, no sé si también te hemos respondido ya, creo que no. Bueno, encontramos aquí en el apartado de preguntas, nos pregunta Andy, ¿quién gestiona el proyecto una vez terminado? Bueno, ese es un acuerdo al que tenéis que llegar vosotros dentro del partenariado. Si le vais a dar continuidad, que es uno de los objetivos, pues entre vosotros, coordinador y socios, tenéis que decidir también cómo se va a ir desarrollando ese proyecto una vez haya terminado la ayuda europea. No sé si mis compañeros quieren comentar algo más. Bueno, lo que solemos decir es que todo depende de la interlocución entre los diferentes miembros del partenariado. Se supone que hay una buena atmósfera, pero solemos recomendar que aunque no exija ni en la fase de solicitud ni en la de implementación un buen acuerdo de cooperación, lo dejéis reflejado por el hipotético caso de que pueda pasar alguna situación no deseable. Tenemos algunos modelos, ya sabéis que este programa no tiene modelo de acuerdo de cooperación, pero tenemos algún modelo de otros programas, y lo que sí que tenemos es un buen webinar, vamos, un webinar que aborda este tema, visto desde el punto de vista jurídico, porque lo dio una abogada. En el caso de que os interese, os mandamos el enlace, por eso os puede servir de inspiración. Tenemos otra pregunta de María Ángeles, que parece ser que no la podíamos escuchar. Nos dice que es la primera vez que participa y querría saber si esta convocatoria se suele hacer anualmente. Sí, es una convocatoria que generalmente se convoca cada año. Así que tenerla en mente por si nos da tiempo para presentar una propuesta en esta ocasión, pues hacerlo en los próximos años. Y Mila también nos pregunta... dice, el proyecto solo se puede presentar una vez, pero tengo entendido que si no fuera escogido en esta convocatoria podría volverse a presentar en la próxima aplicando los cambios oportunos. Sí, es correcto, puedes presentar el proyecto ahora si no es elegido. Además, algo muy positivo es que te van a enviar, si tu proyecto no es seleccionado, te van a enviar lo que denominan una evaluation letter, que en ellas te van a dar feedback sobre puntos de tu proyecto que, bueno, hay que trabajar un poquito más y reforzar, etcétera. Entonces, con ese feedback que te dan en la convocatoria a la que te presentes, si no has sido seleccionado, pues puedes trabajar la propuesta y perfeccionarla para presentarla en la siguiente. Pero mandan esa tanto si es seleccionado como si no, pero también si es seleccionado, ¿eh? Se lo ha dicho también Laura, y efectivamente se puede relanzar y atendiendo un poco a los puntos, a subsanar los errores que se hayan detectado por los evaluadores en el proyecto que no ha sido seleccionado.
Esto no estoy seguro, pero durante algún momento se habló de que había evaluadores específicos para aquellos proyectos que se relanzaban, ¿eh? Para no caer en contradicciones, como de hecho se han dado. Lo que pasa es que esto no tenemos la absoluta certeza de que sea cierto. Y retomando también, Isa, la pregunta anterior, como ahora estamos un poco en esta fase de una cierta confusión, porque nos habían dicho lo del 31 de marzo y ahora resulta que no es el 31, que es en abril y hay dos fechas que están oscilando, nos damos cuenta que la que decía la comisaría era sábado, con lo cual la que aparece en el portal sea la correcta. Todo esto lo vamos confirmando. La buena noticia es de que va a haber un mes más, porque también nos habían dicho que este año habría dos convocatorias. Este año nos habían informado a través de nuestro canal de información para los puntos nacionales y ya vamos a ver si es así. Lo digo porque los que no podáis presentaros este año, no sabemos si este año va a haber una segunda convocatoria o tendríais que esperar al siguiente año, que esperemos que fuera en las fechas que está siendo esta, porque la que fue anómala fue la primera, por lo que todos sabemos, pero creíamos que este calendario se iba a mantener. Pero bueno, estamos moviéndonos ahí en un terreno de una cierta ambigüedad, pero de todos os vamos a ir informando a través de nuestra newsletter y de las. Y por último, para ir terminando, que tenemos todavía ahí detrás con la sesión, hay una pregunta para Laura. Laura te pregunta si tu proyecto es parcial o totalmente accesible y online. Pues eso, en realidad, yo creo que todavía no. Bueno, eso me ayudáis vosotros a responder, pero yo creo que los cuando salga la confirmación oficial, luego sí que los proyectos pueden ser accesibles online, pero en nuestro caso como que todavía no se ha resuelto oficialmente la convocatoria. O sea, nosotros nos han contactado desde la oficina para, bueno, pues ir presentando ya documentación, hemos recibido la evaluación, pero en definitivo todavía no está. Entiendo y os contesto con una pregunta a Augusto, Carolina y Isabel. Sí. Entiendo que cuando esté definitivo sí que se podrá consultar online, sí, es así, ¿verdad? Sí, lo que yo creo que quiere decir Luis, efectivamente, nosotros una vez que recibimos esa información, que ahora no la hemos recibido, últimamente nos dejan un poco de lado, desgraciadamente. Lo que nosotros hacemos es recuperar toda la información en la que haya un operador cultural, tanto en calidad de socio como de líder español, lo traducimos, lo publicamos, hacemos un informe anual, hacemos una estadística por comunidades autónomas, y os invito a que veáis el informe del septenio anterior. Está colgado en nuestra web todo lo que ha ocurrido en el sector cultural, en los dos programas, no solamente en el de Europa Creativa Cultura, sino también el de Mediatocho Gordo, pero vamos, está ahí online y puede servir de buena agenda y de buen documento de trabajo. Lo que creo que quiere decir Luis es, si tu proyecto, Laura, una vez que lo empecéis a desarrollar, vais a colgar en vuestra web de qué va. O sea, nosotros lo que hacemos es una traducción de un abstract que tiene 200 palabras, pero me aventuro a pensar es si vosotros efectivamente vais a ir informando de todas las diferentes actividades y de todo el proceso de implementación del proyecto, que nosotros a su vez, si nos lo comunicáis, nosotros también lo difundimos en nuestras redes sociales. Sí, sí, eso por supuesto, y no solo a través de nuestra web de la organización de la Fundación Dalí, sino que el proyecto incluye precisamente la creación de una web específica, pues no solo para ir presentando las acciones que hacemos, sino para publicar íntegramente los resultados a través de allí. Pues, es decir, esos estándares están publicados allí para que sean accesibles libremente a cualquier parte interesada que pueda necesitarlos. Pero bueno, aparte de los resultados y el seguimiento, pues también las fases esto es lo que está detallado en el proyecto, ¿no? En cada fase, en cada work package, etcétera, se irán publicando ahí, si esa era la pregunta, sí. Supongo que empezaremos por nuestra propia web, puesto que la web forma parte de un work package específico del proyecto, y seguiremos cuando esté. Ahora no recuerdo en qué, en nuestro proyecto es de 2 años, lo planteamos en un punto concreto, ya está previsto pues que la web se va a lanzar y a partir de allí pues estará todo disponible online. Quedan un par de preguntas, pero lo vamos a dejar aquí, ¿no? Nos podéis contactar a través de email. Nuestra compañera Ángela ha compartido los datos de contacto en el chat y bueno, doy paso a Augusto para que finalice el webinar. Nada, lo que has dicho tú, que bueno, damos por concluido. Bueno, nos hemos
dilatado un poco en el tiempo estimado. Gracias a mis compis, que aunque estén aquí, el agradecimiento es sincero. Gracias a Ángela, que está también ahí sobrevolando todo y ayudando a que la sesión fuera bien. Por supuesto, a David, que es quien ha hecho posible técnicamente la jornada, y sobre todo, claro, a Laura, que ha sido nuestra invitada estrella y que esperemos efectivamente que se anime a otros proyectos y que nos vaya informando de todo lo que vayan haciendo. Y a vosotros, bueno, pues concluimos con esta buena noticia, equívoca, pero buena noticia, tenemos un mes más y a ver que nos busquen, que nos piden aclaraciones. Y bueno, pues lo que han dicho Isa, que estamos aquí, tenemos nuestro correo y que ya podemos salir, lo solicitáis, ya podéis venir si nos lo solicitáis, y si no, pues seguimos trabajando digitalmente. Así que hasta la próxima, os vemos el día, ¿qué día era? ¿19? 16. 16, perdón. El día 16. Las capacitaciones son útiles para vosotros y para nosotros. Insistimos mucho en que vamos un poco más lejos, porque son útiles, lógicamente, para el programa de Europa Creativa, pero para todo tipo de ayudas que solicitéis, no solamente las europeas, sino que os dan una formación que os hace más competitivos y creemos que más interesantes. Así que nos vemos el 16, esperamos, y aquí estamos para vosotros. Hasta pronto. Chao. Chao. Thank you.